Seguimos en reporte especial. Estamos con Victoria Muffarotto, precandidata a intendenta de Junín. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes, bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Un gusto no, estar. Bueno, gracias por venir. Fueron días muy movidos, ¿no? Con el cierre de las alianzas. Habrá que esperar, por supuesto, hasta el 22 de junio para conocer bien cómo se definen todas las listas. Pero ¿cuál es su primera apreciación, ¿no? de esta alianza entre el sector de Sergio Massa y Alberto y Cristina Fernández? Mira, para empezar, muy, muy buena. O sea, la verdad que esta noticia de poder llegar a este acuerdo con el Frente Renovador, con el Partido Justicialista, con Unidad Ciudadana, que es uno de los principales espacios, con Alberto Fernández y con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, nos dio una buena noticia porque era para lo que estábamos trabajando. Y me parece que todo el pueblo argentino era lo que estaba solicitando, ¿no? Que todo el conjunto político pueda llegar a una síntesis o a una alianza para, ¿no? Para derrotar a este gobierno de Cambiemos, de Macri, de Vidal y de Petreca acá en la ciudad, porque la verdad que le está haciendo mucho daño a todos los argentinos. Claro, de alguna manera era una demanda, ¿no? De los votantes, por lo menos de los votantes de la oposición, ¿no? Bueno, hay que juntarse, ¿no? Hay que derrotar al gobierno, una demanda de la gente, digo, distinto quizás a lo que fue la fórmula Macri-Pichetto, ¿no? Que era una demanda no de la gente, sino más bien del círculo rojo, ¿no? Una cosa, yo siempre me gusta aclarar, una cosa son las alianzas electorales, mera estrategia electoral, y otra cosa es tener, no hacer una ensalada, una unidad ensalada, sino hacer una unidad programática, con un proyecto, dejando de lado obviamente las diferencias que tenemos y son notorias con el Frente Renovador, pero hacer énfasis en lo que nos une, ¿no? Que es un proyecto de país para sacar la Argentina adelante, con trabajo, con producción. Entonces, en esos acuerdos programáticos son los que vamos a trabajar en esta síntesis. ¿Y cómo cree que va a repercutir, ¿no? En Junín este acuerdo? En principio, la información que yo tengo es que seguramente irán a una primaria, irán a una PASO para definir las candidaturas, ¿no? Mira, Franco, yo te puedo hablar de mi espacio político, el cual represento. Vos sabés que yo soy la candidata intendenta del espacio político de Unidad Ciudadana, que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy con Alberto Fernández también a la cabeza de esta fórmula FF, o fórmula presidencial. Mi espacio, obviamente, me eligió como candidata intendenta. Tenemos un proyecto de ciudad, no de ahora, de hace muchos años venimos trabajando con propuestas. Para cada problemática que tiene nuestra ciudad tenemos una propuesta que a veces la presentamos desde el Consejo Deliberante, como concejala que soy, y otras no puedo porque obviamente que se necesita tener la gestión de intendenta y para eso estamos trabajando. Así que bueno, veremos cómo define el Frente Renovador aquí en Junín. La verdad que lo que se tienen que definir es el espacio que tendrá que debatir y decidir a ver si van a querer competir en un PASO o bueno, si podremos llegar a una lista de unidad, pero la decisión hoy está en ellos. ¿Y eso cree que se va a poder definir en Junín o que va a venir una decisión de arriba? A ver, Massa hoy ya al estar en la alianza con el, digamos, dentro de este frente de todos, como frente de frente todos. De todos y todas, como se llamó, bueno, hoy Sergio Massa está dentro de este frente y acá a nivel local, bueno, hay varios dirigentes políticos que se refieren, su referente Sergio Massa, bueno, entre todos ellos tendrán, pero eso es una pregunta que la verdad que no la puedo contestar yo. Yo te puedo contar nuestro proyecto, nuestro espacio político. Pero que tampoco van a pedir vetar una PASO, digamos, están dispuestos a competir en primaria. Al contrario, yo creo que son los juninenses los que tienen que decidir en unas PASO quién quiere que sea su representante a intendente o intendenta para las generales en octubre. No tengo duda, yo creo en esta herramienta de las PASO, es una herramienta democrática, lo digo con totalmente convicción y con certeza, y es el juninense el que va a tener que decidir qué intendente o qué intendenta quiere que pase a las elecciones de octubre. ¿Y qué va a pasar con otros sectores, ¿no? del peronismo de Junín, ¿no? Estoy hablando, porque bueno, está el Frente Renovador, está Unidad Ciudadana, pero también hay otros espacios, ¿no? Está el espacio de la diputada Giacone, hay otros espacios también dentro del peronismo. ¿Hay diálogo con esos sectores? ¿Los imagina también adentro de este frente? Mira, Franco, diálogo hay con todos los
sectores. Uh-huh. Lo cierto es que atrás de esto obviamente hay especulaciones, vos sabés cómo es esto de la política. Uh-huh. Nosotros somos un espacio, Unidad Ciudadana, que obviamente cuando vos me preguntás a mí qué es el peronismo, yo te digo que para mí fue lo más próximo que yo vi a un peronismo es el gobierno de Néstor Kirchner, uh-huh. luego el de Cristina Kirchner, que apuntaba a esto, a industrializar el país, a que todos tengamos trabajo, que tengamos uh-huh. jubilaciones lo más dignas posible, que haya producción en Argentina, poner valor agregado a la materia prima, no ser solamente un país agroexportador. Uh-huh. Eso me parece que para mí es el peronismo en cuanto a la economía. Y lo más próximo fue este gobierno último de la expresidenta Cristina. Y me parece que el peronismo, bueno, si realmente se considera un peronismo, tiene que ser en este proyecto que hoy representa uh-huh. este gran frente con Unidad uh-huh. Ciudadana, ¿no? Uno de los espacios principales, por cantidad de votos lo digo. Claro. Así que bueno, yo estoy desde el momento uno que me puse en cabeza de representar este proyecto para Junín, uh-huh. estoy hablando con todos. Después, obviamente, uno tira la pelota para el otro lado y bueno, y el otro lado tendrá que responder si no o si están uh-huh. especulando alguna otra propuesta. Claro, pero confía en la unidad. La unidad, vuelvo a decir, la unidad para mí no es hacer una ensalada, decir, bueno, pongo uno de cada espacio. Uh-huh. Para mí tiene que ser una unidad con criterio, una unidad en proyectos, una unidad uh-huh. programática, para que tenemos todo la soga para el mismo lado. No puedo uh-huh. permitir hacer un merengue de en una lista porque uh-huh. vos pertenecés a un espacio y solamente que haya uh-huh. un multicolor. Quiero bueno, pero algunos formaban parte del bloque de concejales hasta hace muy poco, ¿no? Como Lautaro Masutti, Maya Leiva, ¿ellos los imagina también dentro de este gran espacio, de este gran frente? Ojalá que sí, por eso que digo bienvenido a todos los que se sientan parte de este espacio, uh-huh. pero por algo se fuera, ahora van a tener que volver, digamos. Uh-huh. La verdad que los veo en un conflicto. Siempre destaco... ¿Quedaron asperezas, resquemores? No, son compañeros y compañeras con los cuales permanentemente trabajamos. Hoy a la mañana tuvimos uh-huh. comisión y trabajamos en conjunto cuando más podemos. Uh-huh. Si vos ves reflejada cómo han sido las votaciones en el Consejo, tanto con el Frente Renovador, con el espacio de peronismo juninense, con Unidad Ciudadana, uh-huh. hemos tenido muchas similitudes a la hora de votar porque queríamos ser, digamos, una oposición a las cosas que este gobierno local está haciendo y muy mal. Claro, claro. Es abogada y por eso también quiero aprovechar para preguntarle algo que parece ser, por lo menos entiendo que es la ambición del oficialismo a nivel nacional, empezar a dividir aguas, digamos, en torno a la cuestión de la República, algo parecido a lo que ocurrió en 2015, ¿no? con la amenaza también de decir, bueno, si nosotros perdemos, vamos a hacer Venezuela. Desde Cambiemos dicen que se pone en juego en esta elección el tema de los valores republicanos, el Estado de Derecho. ¿Cuál es su mirada sobre esto que no deja de ser también una estrategia política, ¿no? Totalmente una estrategia de marketing, una estrategia de eslogan. Ya lo hemos vivido con uh-huh. la campaña, ¿no? Del 2000, por la cual llegaron al 2015, pobreza cero, lluvia de inversiones, la tormenta. Bueno, ¿no? Tenemos para hacer un libro. Parece que esto es generar miedo con cosas que no son. Hoy la verdad que nuestra ciudad esté comprando los lunes carne en un lugar, los martes pollo en otro lugar, los famosos precios cuidados, precios locales, uh-huh. parece que eso es más cerca de Venezuela que otra cosa. Eso es querer uh-huh. asustar con mentiras, con uh-huh. falacias. Argentina, ya hemos vivido uh-huh. una situación de poder salir de una crisis. Nosotros en el 2001 pudimos salir de una crisis feroz uh-huh. por la que estaba atravesando nuestro país con un alto índice uh-huh. de desempleo. Pudimos salir, pudimos pagar la deuda externa uh-huh. en Néstor, con Alberto Fernández justamente dentro uh-huh. de su equipo. Pudieron pagar esa deuda externa, pudimos independizarnos del Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que tenemos que tener un poco de memoria que soluciones políticas hay. El tema es elegir qué proyecto político se necesita para esa salida. Y no tengo dudas que obviamente este gran frente y en lo que respecta a Unidad Ciudadana con Alberto Fernández y con Cristina Fernández Kirchner, que somos, siempre digo esto y esto me, por ahí voy a quedar, pero digo, somos el único espacio que nunca nos movimos
un centímetro, y dijimos siempre lo mismo, que no queremos el Fondo Monetario Internacional, que queremos trabajo, que queremos producción. No solo decimos qué queremos, sino que decimos cómo hacerlo, y encima lo hemos hecho hace muy pocos años, y el argentino y la argentina tiene memoria a corto plazo, y creo que se va a recordar que en algún momento se pudo hacer. Y como peronista, ¿cómo evalúa esta apertura de Cambiemos al peronismo, esta designación de Pichetto en la fórmula presidencial? Mira, lo de la fórmula presidencial, cuando me enteré, esto lo voy a decir, soy mujer, soy concejala, soy candidata a intendenta, soy una militante mujer peronista. Ya con el solo hecho de ver dos hombres en una fórmula presidencial, creo que ya con eso, en la era que estamos viendo las mujeres, en el 2019 con la revolución de las mujeres, me parece que eso ya resta, atrasa mil años, te diría. Eso por primer punto que quiero aclarar, porque como mujer creo que merezco decirlo. Y después en el plano político... bueno, todos sabemos quién es Pichetto. O sea, Pichetto es un peronista antiperonista, un peronismo de derecha que va a, en la conferencia misma dijo, va a ratificar el rumbo de Macri con la economía exterior, va a apostar al Fondo Monetario Internacional. Él cree en esas políticas, que Argentina tiene que estar endeudada, que no puede ser independiente, que tiene que depender de la plata que le manda el Fondo Monetario. Digo, un capitalismo está también de mercado, ¿no? Totalmente, mercado libre, un capitalismo, bueno, feroz, como lo que estamos viendo. Entonces, parece que es más de lo mismo. No creo que sume mucho. Y la verdad que dentro del grupo de Cambiemos Puro, me parece que, a ver, es como es una contradicción en sí misma. Están diciendo de los 70 años, y ahora van a poner a un peronista, que se dice peronista, ¿no?, como fórmula presidencial. Claro. Es como que no saben qué hacer para poder retener el gobierno ahora en estas elecciones, que saben que se les van de las manos. O sea, usted no lo ve como un gesto, como un signo de apertura, sino más bien como una estrategia electoralista, digamos. Eso es lo que yo veo, que es una estrategia electoral y que obviamente que tienen puntos en común, porque hoy Pichetto va a ser el Bolsonaro, va a ser el vocero de todo lo que Macri no pueda decir, pero que su núcleo duro quiere escuchar, esto del mercado libre mercado, del capitalismo feroz, de volver al Fondo Monetario y acentuar las políticas duras que por ahí Macri no va a poder decir. Claro. Mufarotto, acabamos de asistir, ¿no?, el día de ayer, anoche, a un femicidio brutal, ¿no?, en Chacabuco, el crimen de una médica en manos de su expareja, que la ejecutó de cuatro balazos, luego se quitó la vida. Sé que es un tema que usted viene siguiendo hace mucho, un tema sensible para toda la gente, ¿no?, que está preocupada, obviamente, por la violencia de género, por los femicidios. ¿Cuál es su lectura? Y quiero preguntarle también si todavía falta trabajar mucho, ¿no?, en la materia en la región. La verdad que me enteré anoche de esta triste noticia, otra mujer más. Hace días estuvimos marchando en Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos. Tengo la particularidad que conozco a la familia de la, digamos, a los hijos de esta persona y a la esposa. Claro. Así que lo vivo muy de cerca, muy triste. De hecho, después de acá voy a pasar por la casa. Estas cosas siguen pasando porque nos falta mucho todavía, faltan muchas políticas. Déjelo, te agradezco por decir que fue un femicidio. Esto no fue un accidente, un homicidio. Claro. Esto fue un femicidio. Una mujer muerta por un hombre. Claro. Y con decía, la cuestión de género, ¿no?, de fondo. Esto es lo que lo convierte no en un asesinato, sino en un femicidio, ¿no? Totalmente. Y bueno, y falta mucho por hacer. Uno, estamos avanzando recién, estamos empezando a dar los primeros pasos para visibilizar esta problemática que por muchísimos años estuvo oculta, porque cuando moría una
mujer en estas condiciones se la llamaba homicidio, accidente. Crimen pasional. ¿No? Crimen pasional, tal cual, quedó ya vetusto ese término. Me parece que tenemos que llamar las cosas por su nombre y me parece que, bueno, estamos avanzando, pero faltan muchas políticas al respecto y mucha concientización, ¿no? Para que estas cosas, para empoderar a las mujeres, para también educarnos todos, porque todos estamos en este mundo patriarcal, como le llamamos. Y bueno, y falta, pero bueno. Tiene que ser un Estado presente con estas políticas. Si bien la campaña todavía no empezó formalmente, quisiera que me cuente algunas propuestas, algunos proyectos, ¿no?, que tiene como precandidata para la ciudad de Junín, ¿no? ¿Por dónde pasa, digamos, por dónde pasan los ejes, ¿no?, del mensaje que quiere llevar a los vecinos? Mira, agradezco también esa pregunta, porque a veces me invitan en las radios a hablar de cuestiones del momento de la política, claro. Y a mí realmente soy una convencida, y porque tenemos un proyecto político para Junín, nosotros somos un espacio político que venimos luchando de hace un montón porque queremos gobernar nuestra ciudad. Yo en lo personal tengo muchas ganas de ser la intendenta y tenemos un montón de propuestas para cada problemática porque las venimos pensando desde hace mucho tiempo. A la hora cuando me preguntan que me cuente alguna propuesta, tengo tantas y para cada temática que por ahí es muy selectivo decir, bueno, cuento estas dos y dejo un montón afuera. Pero sé que hace mucho hincapié en la cuestión del trabajo, bueno, de la generación de empleo genuino. Totalmente. ¿Eso por qué? Porque nosotros tenemos un montón, ¿no? Pero a la hora de decir, bueno, ¿qué ciudad voy a recibir si es que el 10 de diciembre ¿no?, ganamos las elecciones y asumo como me toca la responsabilidad enorme de ser intendenta? Bueno, voy a recibir una ciudad indudablemente con mucha falta de trabajo y de producción. Claro. A la vista está la cantidad de comercios que cierran, gente que queda despedida de sus trabajos, fábricas que cierran. Bueno, para eso no podemos, o sea, es el municipio el que vamos a tener, independientemente de quién gane a nivel nación y provincia, que bueno, espero sea mi proyecto político. Nosotros somos, ¿no?, un proyecto colectivo que tenemos una nación y una provincia. Pero bueno, para pensar en lo municipal, el municipio tiene que hacerse cargo de generar trabajo. Como peronista digo que gobernar es generar trabajo. Entonces, una de las herramientas que yo voy a confiar para empezar a mover el motor de la economía local va a ser un plan de viviendas y generar lotes para viviendas. Esto todos sabemos, el factor multiplicador que es económico, que es la construcción, es la un cantidad. Gran dinamizador, ¿no? Dinamizador de la economía, no tengo dudas. He visitado localidades vecinas como Pehuajó, como Trenquelauquen, y tienen tienen implementado estos planes de viviendas municipal. Y hay que generar lotes. Junín tiene un montón de lotes baldíos, que son lotes fiscales o de particulares. El municipio tiene que comprarlos, adquirirlos, lotearlos, llevarle los servicios, la luz, el gas, el cordón cuneta, el asfalto. Ponerle plusvalor, como se le llama en lo técnico, ¿no? Agregarle valor a ese lote que por ahí así rural salía 10 pesos y con todos estos servicios se le multiplica muchísimo el valor. Ahora la gente que nos está viendo, esto lo ha escuchado, ¿no?, de muchos espacios políticos a lo largo de muchos años, y se debe estar preguntando, bueno, pero realmente ¿lo van a hacer si son gobierno? ¿Cuántas casas se podrían construir en 4 años? Mira, muchísimas. Y yo tengo este plus. Yo nunca fui gestión en Junín, entonces nadie sabe si yo lo hice o no lo hice. Tuvimos gobiernos anteriores que han prometido y han hecho poco. Nosotros creemos, porque como somos peronistas, creemos en estas cuestiones. Y tener en la vivienda el techo propio no es solamente una cuestión para generar trabajo, sino que realmente Junín tiene un grave déficit habitacional. Hay un montón de familias que aspiran a tener su lote, y yo te puedo asegurar que vos a una familia del municipio le vendés un lote, porque no estamos hablando de regalarlo, quiero aclararlo, ¿no? Sí, venderlo sí. A cuotas totalmente accesibles, ¿no? Claro. Proporcional a un ingreso de un trabajador cualquiera, digamos, ¿no? Tiene que ser algo proporcional, ¿no? Como los créditos UBA, que, bueno, ni hablemos de eso, que es totalmente desproporcional. Después, para hablar, bueno, con el tema trabajo, que es lo que a mí me obsesiona, también tenemos. El municipio, desde el momento uno, tiene que, por lo menos por un año, priorizar, estoy pensando si soy intendenta en el 10 de diciembre, el municipio tiene que por lo menos
por un plazo acotado de un año o dos años, priorizar lo que yo le llamo el compre local. Para esto también he presentado una ordenanza desde el bloque de concejales de Unidad Ciudadana sobre este tema. El municipio tendría que priorizar la compra de empresas locales, de insumos para el municipio, de alimentos, de hortalizas, de frutas, que hoy lo estamos trayendo del conurbano. Estamos comprando, quiero que la gente sepa, hoy le estamos comprando la acelga, las frutas y la verdura al conurbano, cuando tenemos un cordón frutihortícola con productores locales que se rompen el lomo trabajando la tierra y nosotros recurrimos al conurbano y viene la hoja de acelga viajando. O sea, es imposible sostener hoy eso con la falta de trabajo que hay aquí. Después, obviamente, pensar, yo soy joven, tengo 35 años, pensar en una ciudad a largo plazo, una ciudad a 20 años. La UNOVA es un monstruo que tenemos instalado acá, lo digo para bien, Sí, claro. Tenemos un monstruo. Esto hace que crece para todos lados la UNOVA. Recibimos en nuestra ciudad a un montón de estudiantes que vienen a radicarse acá. Cada vez más. Cada vez más. Digo, y no nos dimos cuenta que somos una ciudad universitaria. Claro. Cuando digo una ciudad universitaria, digo tener articulado y sintonizado para dónde va el municipio y para dónde va la UNOVA. Claro. La UNOVA tiene que darle al municipio las carreras que el municipio necesita para producir ingenierías en alimento, ingenierías técnicas. Y también esos estudiantes muchas veces demandan consumos complejos, ¿no? Para los cuales Junín no siempre está preparado. Y me refiero, por ejemplo, al tema cultural, ¿no? Es muy difícil, ¿no?, acceder a obras de teatro, a orquestas, a espectáculos. Vemos también un teatro de la ranchería casi con nula actividad, ¿no? Sí, totalmente. Tenemos un cine San Carlos que en cualquier momento lo venden y tenemos un shopping, ¿no? Cuando eso podría ser un centro cultural. Un centro cultural, ¿no? como lo está haciendo la ciudad vecina de Pehuajó. La ciudad de Pehuajó, el municipio de Pehuajó, compró el cine Mellizo al cine San Carlos y hoy está construyendo, tuve la posibilidad de visitarlo. Es un centro cultural con oficinas municipales, porque obviamente que está en tan amplio. Entonces, hay un montón de cuestiones. Digo, pensando en una ciudad universitaria con estudiantes, articular, tenemos la UNOVA, tenemos la escuela técnica, tenemos los ferrocarriles, o sea, tenemos que hacer un auge de la producción, tenemos que poner valor agregado a las materias primas que salen del campo, que lo tenemos. Pero bueno, eso, para eso hay que estimular, hay que impulsar. En cuanto a la ciudad estudiantil, digo, tenemos que ser una ciudad tecnológica, una ciudad digital. Los espacios públicos es otro de los proyectos. Espacios públicos, no solamente las plazas del centro, sino que las plazas de los barrios, los espacios públicos, tienen que estar dotados de Wi-Fi gratuito. El municipio de Junín es el dueño prácticamente, bueno, exactamente el 90% de las acciones de la empresa Gas Junín, que tiene Acerca, que es la proveedora de internet. O sea, ¿con qué facilidad podríamos que los espacios públicos? Porque hoy una persona que se cría o se avanza, si tiene el acceso a la comunicación, a la información, que es hoy el teléfono, una computadora, probablemente sea muy desigual en un futuro. Claro. Porque hoy hasta un currículum se manda vía internet. Claro, hoy los jubilados tienen que hacer trámites por internet. Entonces, no podemos seguir que esa brecha digital se siga ampliando. Hay que reducirla y para eso es el rol del Estado. Victoria Muffarotto, muchas gracias. A vos, un gusto, Franco. Vamos a unos anuncios comerciales y después seguimos con reporte especial. Clínica Visión Láser. La tranquilidad de estar en las mejores manos con la más alta tecnología. Centro médico oftalmológico especializado con un equipo de profesionales de amplia trayectoria y la más avanzada tecnología para tratar enfermedades oculares y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Clínica Visión Láser. Carlos Pellegrini 172, Junín.